Muy buenas tardes, amigos, de nuevo aquí junto a ustedes desde San Francisco de Macorís por Somos 56, canal de Tricón a nivel nacional. Toda la cobertura nacional, también en redes sociales desde San Francisco de Macorís, capital del Nordeste. Gente Agro desde San Francisco de Macorís para ustedes. Gente Agro en esta semana tiene lo que llamamos buenas noticias, como siempre, pero como primicia es la asamblea de la Asociación Dominicana de Productores Lácteos y Derivados de la República Dominicana. También se le llama transformadores, son aquellos que toman la leche que producen los ganaderos de la República Dominicana y la transforman en quesos, en yogur, en mantequilla, en crema, etcétera, etcétera. Y como siempre, una actividad de la semana muy dinámica, con invitaciones importantísimas como la de don Osmar Benítez, que nos invitó a visitarlo a su despacho en el Ministerio de Agricultura, y una serie de informaciones de último minuto en el acontecer de la República Dominicana, sobre todo la propuesta del programa, que es el Programa Nacional de Ganadería y Desarrollo de la Ganadería y la Industria, porque este es un programa del CLUSA, que es el de las cooperativas de productores de soya de los Estados Unidos, una de las cooperativas más grandes y más importantes que existe del mundo, y vienen apoyando a la República Dominicana con un capital de 20 millones de dólares. Es un programa auspiciado y que fue, yo diría, solicitado, cabildeado, peleado con otros países para que vinieran para acá por la Junta Agroempresarial Dominicana, del cual hoy es ministro de Agricultura el señor Osmar Benítez. Bueno, señores, nos pueden ver en las redes sociales también, pasadas las media hora, y próximamente, en la semana siguiente, nos va a ver directamente por nuestro canal de YouTube, Gente Agro con Darío Leaga. Esto es una idea de una programación del licenciado Luis Ernesto Camilo, y con ustedes vamos a darle la entrada a nuestras invitaciones que nos cruzaron en esta semana desde los distintos litorales de la República Dominicana. Bien, señores, el 13 de junio a las 5 de la tarde en la Junta Agroempresarial Dominicana nos invitaron a una charla magistral sobre buenas prácticas de ganadería de carne. Va a ser la señora Paola Palomino de la ciudad de Colombia, del país colombiano. Son carne y leche. Y también de Guatemala, el señor Eswin Castañeda, que es control de maleza en pasto. Miércoles 13 de junio a las 5 p.m., Junta Agroempresarial Dominicana, Santo Domingo. Tenemos que confirmar nuestra participación llamando al teléfono 793-5857. Y es importante, porque de nada tenemos buena carne y buena leche en los animales si no tenemos el control de las malezas, que no son más y nada menos que aquellas matas indeseables que no le ofrecen ningún tipo de nutrientes al animal, pero sí compiten con los pastos porque son más robustas, resisten más las inclemencias y la sequía, y por lo menos si no la controlamos, se nos pueden ir arriba, como decimos en el ambiente típico de los técnicos. La segunda actividad que vamos a presentarle hoy es la actividad de la Asociación Dominicana de Procesadores Lácteos y Derivados. Ahí vemos en primer plano a las jóvenes haciendo una picadera de quesos para los invitados a ese importante acto. Ahí vemos parte de la directiva que se dio inicio en el centro, el director nacional de ganadería, el señor Duarte Contreras y Contreras, el aval de un licenciado como el señor Víctor Rojas, que fungió como alguacil vigilante a esa asamblea para dar acto de fe de que se realizó, y el señor Benito Antonio. Ahí tenemos, y aquí me da un poquito al paso, hasta que yo te permita y te diga que me la cambie.
Quisimos hacer una actividad muy didáctica, una asamblea que no es venir y cherchar y que los socios se saluden uno con otro y que se ponga una directiva y se levanten las manos y se apruebe. No, 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 no. Eso fue una asamblea didáctica de intercambio tecnológico. Ahí vemos los muchachos del CONALECHE, que justamente esos muchachos del CONALECHE estuvieron dando asistencia técnica con esos equipos de última tecnología. Ustedes ven ahí, señores, crioscopios, ustedes ven ahí analizadores que le dicen a ustedes desde la temperatura de la leche, la densidad, la grasa, la proteína, los sólidos totales, la adición de agua, la crioscopía, la cantidad de células somáticas que tiene, si tiene mastitis, uno, dos o tres cruces, lo de reductasa, lo que se llama la prueba de reductasa, para saber si la leche que usted está comprando tiene calidad para usted comprarla. Eso es un proyecto que tiene la unidad técnica adscrita al CONALECHE, que es la que rige la ley 180.01. Y cuando usted, ganadero, o usted quesero, quiera realmente hacer un análisis de su muestra, pues realmente solicite al CONALECHE con una formal carta en Santo Domingo, en la Feria Nacional, que está su ubicación, y ahí usted puede solicitar esos equipos y ellos con gusto realmente le hacen esos análisis. Vamos a seguir con la fílmica del día de la asociación. Sigue más adelante doña Águeda Pacencia, la tesorera, dando el informe del año 2015, 2016, 2018. Puede seguir un poco Juan Carlos, ya otra fílmica. Ahí tenemos parte de las empresas que fueron invitadas al evento. Label Express es una empresa dedicada a dar asistencia técnica con la fabricación de todo lo que tiene que ver sus impresos, de las más modernas etiquetas para la industria que realmente cumplen esas etiquetas con la Nordón 53. Ahí tenemos al centro el señor Duarte Contreras Contreras, el director nacional de ganadería, doña Águeda Plasencia, don Manuel Rodríguez, y al extremo derecho, al extremo derecho, frente a su pantalla, usted puede ver al señor Manolito Rodríguez, hijo de don Manuel Rodríguez, que está al extremo izquierdo. Ya esa es parte de la directiva, una directiva que ampliada, una directiva que podemos ver ahí no solamente a los anteriores, sino podemos ver de derecha a izquierda en su televisor. Usted puede ver al representante de Quesos Don César. Luego le sigue Quesos el señor Rotis de la camisa azul. El de la camisa negra, el alto, es el señor Vilorio de Quesos Don Vilorio. El de la camisa rosada, de derecha a izquierda, o el cuarto de derecha a izquierda, es el señor Evelio de Rodríguez Esteve. La señora es doña Águeda Plasencia, nuestra tesorera también de Quesos Don César. En el centro, el señor Manuel Rodríguez de Queso Don Manuel. Luego ya siguiendo el señor Darío Martínez de Queso Atuey, representante de Atorrey, el señor José Pereira de Queso del Redil, el señor Marte de Queso Marte en Jarabacoa. Luego le sigue el señor Capeto Gómez de Quesos Don Capeto y quien les habla el doctor Darío Leaga de Quesos Don Capeto. Lo importante es que ahí, un momentito Juan Carlos, lo importante es que ahí ustedes pueden ver quesería que están desde Bayaguana hasta San Montecristi, Puerto Plata, La Isabela. Están personas de Higüey,
de Jarabacoa, de San Francisco de Macorís, y también de Atomayor, de Bayaguana y de Guerra en el Distrito Nacional. O sea que hay una diversidad de localidades y de regiones presente, y de eso quisimos hacerlo, de que haya una representación de cada región en lo de Adoprolá. Siguiendo más adelante, eso quisimos también hacer un homenaje, señores. Esa es la foto de la entrega de Quesos Don Atorrey, que fueron los que recibieron un homenaje póstumo al señor Hatton Landry, una de las queserías más importantes que existieron en Higüey, y que su fundador, el señor Hatton Landry, se le dio un homenaje póstumo. Siguiendo más adelante, los homenajes en lo que Adoprolá están, entrega ese pergamino, el que está con el saco blanco, es el señor Félix Aquino, el subdirector nacional del programa de medicamentos, de alimentación y medidas de la DGMAP de Salud Pública. Recibe la señora Miriam Antonio, el señor de extremo derecho, es el señor, un hermano del señor Antonio, apellido Antonio, y el extremo izquierdo, ahí tenemos al señor Osiris Antonio, hijo de don Chiquí Antonio, una luminaria de la agropecuaria en República Dominicana, un hombre que experimentó todos los renglones de producción en República Dominicana, y en todo fueron exitosos. Adoprolá se sintió orgulloso de darle este reconocimiento. También ahí tenemos un reconocimiento que entrega don Manuel Rodríguez a doña Águeda Plasencia. Es un reconocimiento al señor Plasencia de Quesos Don Neidy de Puerto Plata, y realmente también nos sentimos orgullosos de enviarle este pergamino póstumo a tan importante quesero que se nos fue de tiempo. Seguimos con las entregas. Ya no hay más, ninguno más. Bueno, la anterior, Juan Carlos, es para que la gente vea que no solamente estuvieron los equipos electrónicos, también estuvieron personas que producen tinas, calderas, máquinas de cortar quesos, tanques de acero inoxidable para instalárselo en los camiones, y una serie de personas que realmente nos apoyaron, entre ellos las calderas Guay, muy importante, calderas Guay, productos La Vaquita, productos La Dilat, y también Logistic Mix, que estuvo presente en esa importante reunión didáctica y de contactos de negocio. Darle las gracias a la gente de Euro Equipment, que trajeron una novedad, y fue un tanque que va a estar autorizado para cargar leche, porque son de un plástico HDG, que es de alta densidad, dado en licencia o certificación por el CODET alimentario y también por la FAO, que dan sus reconocimientos a que es un plástico inocuo para cargar un alimento tan especial como la leche. Bien, señores, luego seguimos con más invitaciones que nos fueron cursadas en el día de hoy, y tenemos que Adopaso, que es la Asociación Dominicana de Paso Fino de la República Dominicana, tiene una actividad y es una competencia de grado A para aquellas amazonas, y esto va a ser puntuable para el rumbo a la Mundial 2018 que se va a escenificar en, creo que en Colombia. Esto va a ser el día sábado 9 de junio del año 2018, es el día de mañana, en horas a las 3 de la tarde. Para más información, 809-440-4573, 440-4573, invita a la Asociación Dominicana de Paso de la República Dominicana. Bien, señores, siguen con Fenagro dando pautas de cómo se debe organizar la agropecuaria en República Dominicana, y no es más y nada menos que juntar todos
y cada uno de los entes productivos o las sociedades productivas en clúster. Y aquí vamos al lanzamiento del clúster nacional de la I. Va a ser en Aproleche, en la ciudad ganadera, a las 9 de la mañana, jueves 14 de junio, un día histórico de la Revolución de la República Dominicana. Y ese día realmente vamos a estar presentes con don Emilio, Emilio Galván, que es su director ejecutivo, y también con Eric Rivero, que es el presidente de Confenagro en la República Dominicana. Bueno, esas son parte de las invitaciones que estuvieron cursadas. Hay una que realmente no tenemos físicamente, pero cuando el señor Osmar Benítez, el 12 de mayo, tomó el Ministerio de Agricultura como nuevo ministro encargado de la agropecuaria en la República Dominicana y nuevo ministro del gabinete agropecuario, que tiene que ver con el Banco Agrícola, con el IAD, con el INDRI, con agricultura, con ganadería, con el CONALECHE, con INESPRE, todo ese conjunto de instituciones conforman el sector agropecuario, y se le llama gabinete agropecuario. Y nosotros solicitamos vía carta al señor ministro de Agricultura, Osmar Benítez, que recibiera a nuestra Asociación Dominicana de Procesadores Lácteos y Derivados, con una carta muy motivada de que realmente le compramos a los ganaderos de la República Dominicana nada más y nada menos que en el año 480 millones de litros de leche. Eso representa el 60% de la leche que producen los ganaderos en República Dominicana, producción que ha ido en aumento desde el año 2012 con las nuevas políticas de visita sorpresa del presidente de la República, don Danilo Medina. Bueno, esas visitas sorpresa han hecho algo positivo, de que se ha aumentado la producción nacional, ha disminuido la cantidad de leche importada de toneladas métricas, de acuerdo a la Organización de Comercio, en el cual somos signatarios, y al bajar estas asignaciones, pues realmente hay un aumento de la producción nacional. Y nosotros quisimos solicitar esa reunión para plantearle la importancia de lo que representa a nosotros. A pesar de que teníamos un gran amigo, don Ángel Esteve, comenzamos por solicitud de él un proyecto donde lo vimos fabuloso. Eso se volvió agua y polvo. Y es lamentable que un proyecto donde fuimos invitados dos veces, donde ellos iban a poner una serie de accionar, se haya hecho humo toda esa propuesta. Pues esa propuesta vamos a retomarla de nuevo con el señor Osmar Benítez, que es un técnico calificado y es un hombre que sonaba desde hace muchos años y por muchos y muchos gobiernos y distintos presidentes, de que hombres como Osmar Benítez debían ponerlo frente a un tren tan importante como tiene que ver la agroalimentación de la República Dominicana. Pero no solamente es agroalimentación, sino democracia, paz social. Porque cuando se produce eso, hay una tranquilidad. Porque la gente se dice en el argot popular que la gente piensa con la barriga. Y eso ocurre en República Dominicana, donde ya estamos produciendo un 85% de todo lo que consumen la agricultura los dominicanos. Y eso es un punto que hay que resaltar. Y eso nada más viene dándose en un país como este, pero en un gobierno donde se ve que toda la semana el 90% de las visitas que van en 160 por ahí, lo ha hecho el presidente, ha sido hacia el sector agropecuario. Y el día 26 de este mes nos va a recibir el señor Osmar Benítez, y nosotros le agradecemos que nos haya respondido esa invitación, que por demás no hay que agradecérselo, se veía venir, porque es un hombre práctico, es un hombre técnico, y como lo dije en la pasada programa, el comité ampliado del CONALECHE tenía más de un año que no se reunía con el señor exministro de Agricultura, el ingeniero Ángel Esteve. Ahora ha instaurado el señor Osmar Benítez que cada 45 días se va a reunir
el Consejo Ampliado del CONALECHE, que es la ley 180-01, y cada 30 días el Consejo Chico, que es el Consejo Administrativo o Comité Reducido de Administración del CONALECHE, que lo conforman solamente 5 estamentos productivos de la República Dominicana. Yo creo que estamos dando pasos importantes y hacia allá nos dirigimos todos agarrados de la mano cada 45 días para por lo menos vernos. Y si no se logra un consenso, vernos y ponerlo en agenda para la semana siguiente, que es lo que se necesita en el gobierno, es puentes de comunicación para hacernos más asertivos uno con otro. Y de esa asertividad, yo al final le voy a poner un video que yo espero que usted se mantenga ahí para que mire cuál es el mensaje de ese importante video que en el día de hoy me impactó y quise ponerlo, y ya lo tenemos en queue para que ustedes lo miren en sus casas. Miren, señores, los combustibles están en pantallas ahí y vamos a analizarlo. No sé por qué no lo pusiste un poquito más grande. Ahí lo tenemos, José Carlos, gracias. Estos son los precios de los combustibles del 9 al 15 de junio del 2018. Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Bajaron todos los combustibles. Y yo lo dije la semana pasada porque el White Texas bajó. Aumentó el crudo de producción nacional. Aumentó también la producción nacional de los países petroleros afiliados a la OPEC. Pero hubo una disminución en la demanda en los mercados internacionales y por lo tanto produjo un stop y que puede ser circunstancial o temporal, pero realmente ahí está, bajó entre 2 pesos, creo, la gasolina premium, ahora se sitúa a 241, eso es un abuso, la gasolina regular 226, otro abuso, el gasoil óptimo para el agropecuario, otro abuso, no puede estar ahí a 199, el gasoil regular no puede estar a 184, señores. Hay personas ofreciendo, hay empresas ofreciendo a 30 pesos menos ese gasoil, lo consiguen igual que el gobierno. ¿El por qué castigarnos, señor presidente, con 30, 20, 24, 25 pesos el gasoil? Averigüen por qué esas empresas están dando lo más barato en la calle. Hoy hemos recibido invitación, 23 pesos menos el gasoil por galón para mi empresa. Por favor, señor presidente, no es que se conduela, es que analice el por qué hay otras personas dándolo más barato que el mismo gobierno. Bueno, el Actur 149,90, el Kerosene 177,30, el Fuel Oil 121,85, gas licuado del petróleo 118,30 y el gas natural GLP tiene meses y meses y meses al mismo precio, que es 28,97 el metro cúbico. Bien, amigos, con toda esta introducción que tenemos de las invitaciones, la visita que vamos a hacer al ministro de Agricultura y este es análisis pequeñito sobre el combustible en República Dominicana, vamos a la primera pausa y realmente lo esperamos en la segunda parte de este programa para dar ampliación a noticias importantes del agropecuario y análisis que podríamos sacar colateralmente de esa noticia que tenemos para ustedes hoy viernes a través de Gente Agro. Volvemos en breve.
¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida. El agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua. Por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste. Necesitas tener tranquilidad. Y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo, obteniendo tu seguro agropecuario, porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa, la confianza del agricultor. Justamente cuando estás entusiasmado construyendo tu futuro, te interrumpen. La vida es así. Suerte que tengo buenos amigos que me pueden ayudar. Somos amigos, por eso Ruamar te resuelve. Thank you.
Bien, señores, de nuevo con ustedes y gracias a Dios por seguir en sintonía con Gente Agro. Gente Agro, Agrogente, tiene que ver con una de las cualidades más importantes que tiene que ser el humano. El señor don Sergio Borbonega, galardonado en el año 2013 con su libro Quesos del Mundo, por la Asociación de Cocineros, para ponerlo más sencillo, porque en Europa se le puede decir la Asociación de Chef. Voy a hacer un paréntesis, el señor Bourdain, famoso chef de más de 5 Michelin, según noticia ahora que pusieron, se suicidó. Uno de mis principales hombres que yo ponía en la televisión a verlo, lamentablemente vamos a exponer la noticia más adelante, pero la Asociación de Chef galardonó, y él galardonó al señor Borbonet en el 2013 como el mejor libro culinario de Europa. Y ese libro culinario, pues, fue un boom. Y el señor Borbonet dice que ser agrícola, ser productor de queso, ser ganadero, productor de ají, lo que usted quiera, está catalogado dentro de las tres peores trabajos que se puede dedicar un hombre. Porque tú tienes que tener una seguridad de que día a día que usted se levanta, tiene que tener la cabeza bien puesta para, de una manera u otra, decirle a las personas que usted trabaja en la agricultura dominicana. Yo creo que de una manera u otra, el señor Borbonet dio en el clavo. Y producir en República Dominicana es decir que realmente hay que tener la cabeza bien colocada para decir, yo me voy a dedicar a la agropecuaria. Y dentro de la noticia que tenemos ahí, José Carlos, es que los industriales y productores y transformadores de Herrera, Juan Carlos, si tú puedes venir, están tocando la puerta, por favor, y esto en vivo. Los industriales de Herrera, conjuntamente con los productores de leche de la República Dominicana y los transformadores lácteos y derivados de la República Dominicana, pues se oponen a que se siga vendiendo la leche en polvo, en fundas, de esas que se destapan y se venden a granel en la República Dominicana. El vender una leche a granel destapada en pulpería, en colmado, en colmadones o en cualquier supermercado donde no tiene lo que se llama la calidad reglamentaria del expendio, con unos guantes, unos bozales, dedicación para realmente tener la higiene de lavarse las manos, tener manitas limpias o desinfectantes. Bueno, la Asociación de Industriales de la República Dominicana se opone. ¿Pero quién no se opone? Bueno, el FENACER, que es la Federación Nacional de Comerciantes de la República Dominicana. Porque cada burro rebuzna por su comida. Es una competencia desleal a la Asociación de Industriales de Herrera, que tiene dentro de sus socios importadores de leche. Y no son de leche a granel, sino de empresas reconocidas que traen el faltante de la leche que producen los ganaderos. Y es la primera vez, o muchas veces, que los ganaderos, que son los que producen la leche, coinciden con los industriales de la República Dominicana para que no traigan esa leche. Pero ¿qué pasa? No es que ellos se oponen o no se oponen, o es que los otros quieran o no de que se traiga y se venda la leche diciendo que la gente pobre. El problema es que Salud Pública analizó esa leche y eso no es leche.
son fórmulas que se le adicionan vitamina, proteína, y se lo venden caro como si fuera leche, y no es leche. Entonces tú no puedes salir a vender coco de agua cuando la gente prueba, ven acá, pero te agua, te está engañando al pueblo. Vendo queso, y cuando la gente lo prueba, ven acá, pero te, como el cuento famoso de la vieja, pero ven acá, esto me sabe a jabón, pero es queso, decía la vieja. Y seguimos de nuevo montados en lo mismo, que si lo permite, que si no lo permiten, que lo siguen vendiendo, que no lo siguen vendiendo, que se quejan, que no se quejan, que hay un decreto, que la ley de Dijemá, que se aplica, no se aplica. Tienen más de 20 toneladas de leche en polvo incautada en los colmados y la siguen trayendo. Porque es un negocio redondo, pero un negocio burdo, porque se engaña a las personas. Y yo creo que la Asociación de Industriales de Herrera de la República Dominicana lo que tienen que incoar una demanda o hacer que se aplique justamente la ley. Porque está Manuel Ortiz Tejada, que de FENACER, quiere que se detenga la incautación de esa leche. Hace 2 meses la Dirección de Medidas y Medicamentos y Productos Sanitarios tiene 7.7 toneladas, 14 mil libras de leche en polvo incautada. Y la AIRD está apoyando a esa acción que hizo el Ministerio de Salud Pública. Pero la Asociación de Hacendados y Agricultores, el señor Ulises de Vera, de la región este de la República Dominicana, el presidente de esa prestigiosa institución, también se opone a que se le dé continuidad a la venta al por mayor de esa leche. Pero ¿y hasta cuándo vamos a seguir permitiendo eso? La ley es ley. Y si no se puede, no se puede. Que traigan otro tipo de leche. Yo le voy a hacer unos cálculos a ustedes. Muy sencillo. Si FENACER quiere traer leche en polvo, que se vaya a los canales formales. Ahora mismo la leche entera en los Estados Unidos, en el mundo, usted puede traerla aquí a República Dominicana. ¿Y cómo tiene FENACER en sus manos esa leche? Se la voy a poner 4.500 pesos entre 200 litros. Un litro de leche le sale a un infeliz a 22.50 y es leche pura, leche buena, de calidad. Lo que quieren traer es la que le sale a 2 pesos. Y también puede hacer una variante y traer leche semidescremada. Y la semidescremada está 3.500 entre 200, 17.50, 5 pesos más barata, mejor para el pobre, más defensa hacia el pobre. Una leche que está líquida en 60 pesos, que le salga 22, váyanse por ahí. Pero se lo va a poner más, hagan otra clasificación. Leche descremada, la leche descremada está a 3.400 entre 200 litros, 17 pesos. Ahí se economiza casi 6 pesos. Si es que quieren defender al pueblo, pero no quieren defender al pueblo, quieren defender los bolsillos de ellos para llenarse de dinero. Son fórmulas que inclusive vienen de unos mercados que nadie sabe de dónde la traen. Que apliquen la ley de China o de Singapur, donde ahorcaron en plaza pública, en China, a uno de los productores de leche, pero la estaban falsificando y fue ahorcado. Nadie puede quitarle la vida a un humano. Se dice que solo Dios, pero son distintos países, distinta ideología, distintos credos, distintos gobiernos, distinta mano dura, distintas leyes. Y yo creo que hasta aquí debe de llegar esta. Es más, yo más nunca voy a pasar, y cuando lo pase, que veo que sale otra vez, yo lo voy a criticar, como lo estoy criticando ahora. Señores, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, expresamente le dijo a Osmar Benítez,
No me desatienda los productores de San Juan de la Maguana, el granero del sur, el granero de la República Dominicana, el granero del Caribe. No hay una tierra, no hay una zona, y ahora con esa presa de Monte Grande va a ser prácticamente el granero de Latinoamérica. Yo me atrevo a ponerlo así. Creo que me excedí un poco, pero Omar Benítez convoca, con el poder que tiene de convocar al sector agropecuario de la República Dominicana, a irse y hacer lo que se llama el gabinete agropecuario en San Juan de la Maguana. Y se llevó al Banco Agrícola, se llevó a Agricultura, a los técnicos de Agricultura, a los de Sanidad, a los de Sanidad Vegetal, Animal. Se llevó a la Dirección General de Ganadería, a la gente del Conaleche, los técnicos del Conaleche. Se llevó lo de IAD, lo de INESPRE. Se llevó, ¿cuál se me queda más, Dios mío? Es del INDRI. Entonces, cuando esas 7, 8 entidades monitoreadas por el Ministerio de Agricultura se va con el ministro y hace lo que se llama un gabinete, ahí solamente va llueve café del campo. Y vamos a dar los detalles, que lo tenemos aquí, donde se explica que el señor Osmar Benítez, ¿no? Por aquí lo tenemos, va hacia el sur con el gabinete agropecuario. A mí se me ha extraviado la noticia, pero es importante, vamos a ver si es esta, si es esta. Diario Libre. El señor Osmar Benítez convoca al sector, al gabinete agropecuario, en una visita a Río San Juan. Y ahí es donde la puerca retorció el rabo. Y allá el ministro de Agricultura se puso de acuerdo con los productores del campo, se puso de acuerdo con las cooperativas, se puso de acuerdo con las asociaciones, se puso de acuerdo incluyendo hasta con la iglesia, que tiene que ver y regentear allá lo que se llama la paz religiosa y social. Se puso de acuerdo con los evangélicos que fueron invitados. Se puso de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, que también tuvo que estar allá. Y se puso de acuerdo con toda la sociedad de San Juan de la Maguana, hermosa provincia del sur. Y yo no fui, pero yo me imagino a Osmar Benítez diciéndole: este señor, yo no he venido aquí a imponer, yo he venido a consensuar, a extender diálogo, puentes, a ser asertivo. Yo no voy a macanear la ley está hecha para cumplirla y la vamos a cumplir. Aquí vamos a hacer un itinerario de trabajo con ustedes los productores, con las asociaciones, con la cooperativa, con la sociedad civil, con las iglesias. Y cuando hablo con la sociedad civil, con aquellos que son los entes sociales, que son los que hacen las reivindicaciones sociales, que trancan los pueblos en su justa medida para pedir al Estado Dominicano que no nos abandone. Entonces, cuando un ministro va y llega con ese equipo agropecuario en pleno y se reúne y dialoga y le dice: dentro de 20 días o un mes venimos de nuevo por aquí, o en 45 días a pasar balance a lo que mínimamente hemos dejado, porque no hay que ponerse cosas que no se pueden hacer. Hay ministros que van y le dicen: sí, vamos a hacer esto, esto y esto y esto, y no ponen lo que se llama una cronología del trabajo. Y esas son de las cosas que yo me imagino que dijo don Osmar. Señores, yo con Osmar no he estado más de 3 o 4 reuniones, pero le tengo afecto y él me tiene afecto, porque somos járgana del mismo burro. Estamos metidos en esto, soportando vientos y marea. El que es agropecuario, hasta la naturaleza la tiene en contra. Pero algunas veces Dios la manda, es para nosotros rectificar de que debemos hacer las cosas bien hechas. Éxito al señor Osmar Benítez, éxito a San Juan de la Maguana. Le va y bien, ¿eh? Porque yo sé que si pusieron 3 puntitos de agenda en 45 días, van a estar logrados. Lo malo es que pongan 10
y no se ejecute uno solo, ahí sí hay un gran problema. Bien, señores, el CONEC y la Asociación de Industria de la República Dominicana visita a Osmar Benítez y le da las gracias por esa designación que hizo el Poder Ejecutivo a el señor Osmar Benítez al frente del Ministerio de Agricultura. Y hay algo que hay que tocar, de que realmente fue algo bien, pero bien acertada esa decisión. Por último de las noticias tenemos que Osmar Benítez, también referido a Osmar Benítez, dice que el arroz es un cultivo de impacto. Eso fue ayer, perdón, antes de ayer, que dijo que el arroz es un cultivo de impacto. Y detalló, y aunque no estaba ahí, y no he leído el detalle de la noticia, ¿no? Aquí lo dice, Ministerio Arroz, un cultivo de impacto social. Y aunque no estuve ahí ni he leído la noticia, me voy a capela, como los buenos músicos, con mi experiencia. También don Osmar ahí vino y le explicó de lo que es el arroz, pero también le explicó, me imagino, sobre la tecnificación que hay que tener el arroz. Esa fue la noticia pasada, donde la AIRD y el CONEC, el señor Julio Brache y el señor Campos de Moya, oriundo de aquí de San Francisco Macorís, y Brache, oriundo de Moca, su familia, y ahí está, creo que Circe Almanzar, hermosa mujer, pues realmente visitaron a Osmar. Siguiendo con mi análisis, el arroz es de impacto porque lo consume prácticamente en la dieta el dominicano. Sin un conconcito, sin un arroz, habichuela y carne, no se hace lo que se llama la bandera dominicana. Y qué hombre más inteligente cuando puso que realmente el dominicano es la bandera dominicana, porque el arroz es blanco. Si usted ve los veteados un poquito de la habichuela, si está muy, muy fuerte, produce un azul oscuro. Y la carne es roja. Y ahí está lo que se llama los tres colores, la tricolor de nuestra bandera. Y decir que es de impacto social es porque prácticamente más de 300,000 agricultores producen en el campo el arroz en la República Dominicana. Y sería de impacto social también porque si lo producen esa cantidad de personas y lo consume el dominicano entero, también hay que pensar de que tenemos que tecnificarlo. Y hacia allá también se dirigió, me imagino, señor Osmar Benítez. Pero también le dijo, podemos exportar. El arroz podemos exportarlo porque nosotros tenemos condiciones necesarias y tenemos una gran cantidad de tierra y de buenos regíos y de buena agua que pueden hacer en la República Dominicana un producto inminentemente con calidad de exportación. Y yo creo que Osmar Benítez va a hacer todo lo posible por llevar la tecnología, por invertir más en el Instituto Dominicano de Investigación Agroforestal, porque según la FAO, de los 4 o 5 renglones que puede tener un país para salir desde su desarrollo, es invertir en la investigación, que estamos muy flojos de hecho. Y yo sé que ahí tiene que centrarse Osmar Benítez. Señores, son de las noticias importantes que hemos traído en el día de hoy, todo basado en la parte agropecuaria, pero sobre todo con el mejor análisis que usted lo entienda, lo analice en su cabeza sin números falsos, sino con la sencillez del idioma español. Y luego de esto le vamos a dejar un mensaje de un videíto que nos va a pasar Juan Carlos, de una escuelita donde una profesora elige dentro de todos los alumnos una vez a la semana un niño para que se despida afectuosamente de todos los alumnos o amiguitos y que esos amiguitos se despidan afectuosamente del niño. ¿Con qué ella está o qué quiere lograr con esto? El humano está perdiendo la calidad del amor, la calidad de la gracia de Dios. El humano
tiene que obligatoriamente que familiarizarse con uno mismo, quererse al otro, querer a su propia familia, que hay familias que no se saludan, que no se dicen yo te quiero, que un papá y un hijo no se agarran de la mano, o una sorpresa, usted decirle al hijo, te quiero. O el hijo, el día menos pensado, papi, tú me quieres. O tú me quieres más de lo que yo te quiero a ti. Yo realmente me engrifo porque yo vivo eso con mis hijos. Yo le muestro afecto, amor y se lo digo. Y ellos también me lo dicen a mí. Señor, hasta la próxima semana. Esta va a ser una semana muy buena. Hay muchas actividades del Ministerio de Agricultura, de Medio Ambiente. Vamos a traer noticias de Medio Ambiente. Vamos a ver cómo se está manejando nuestro amigo Esteves en el Ministerio de Medio Ambiente. Y también más noticias sobre el acontecer de la asociatividad, el cooperativismo y de los clústeres en República Dominicana. Hasta el viernes de la semana que viene a las 6 de la tarde por Somos 56, Canal Orgánico Como Tú, desde San Francisco por Tricón Nacional. Volvemos el próximo viernes, si Dios lo permite. Muy buenas tardes. Hoy, más corto.